Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí y ahora para poder enseñarles a tejer esta bonita bufanda cruzada que pasa por aquí, por este canal o este pasante, ¿no? Este agujerito que hemos hecho aquí. Miren, queda muy muy bonita, súper práctica, tiene una terminación especial, no termina en forma recta, sino así semi redondeada, ¿sí? Le hemos puesto un ribete en crochet y lo más bonito de todo y entretenido es que esta bufanda está tejida en dos técnicas, en la técnica de dos agujas y también en la de crochet, haciendo juego también con unos mitones que hemos hecho en un video anterior. Si quieres verlos, los puedes buscar ahí donde están los comentarios, donde está la descripción del video, te dejaremos el link del video de los mitones. Bien, para tejer esta bonita bufanda hemos utilizado 200 gramos de hilo, en este caso yo he usado el hilo doble, poniendo el color más oscuro con el más claro, ¿sí? Para que me dé el gruesor de poder tejer en unas agujas del número de 5 milímetros, ¿sí? 5 milímetros o 4,5 milímetros, de acuerdo a la lana o al hilo que tú vas a usar. Y han entrado 200 gramos de material, ¿sí? Un pedacito de cinta para hacer el adorno o puedes ponerle un botón también, como lo digo en el video. Y tu ganchillo del número indicado para el hilo que vas a usar. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Claro, también siempre la aguja lanera que nos ayuda y ahora sí, manos a la obra con la explicación de este bonito trabajo. Bien, vamos a tejer nuestra bufanda, que es el juego o el conjunto de estos mitones que hemos hecho ya en otro video, que te va a aparecer el link allí en los comentarios, ¿sí? Lo que vamos a hacer para iniciar nuestra bufanda es que vamos a montar en nuestro crochet, en este caso aparente para este hilo que yo tengo, es un crochet de 8 milímetros, ¿sí? De 8 milímetros para hilo. Bien, lo que vamos a hacer es montar 16 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenitas. Cogemos aquí la última que hemos hecho y vamos a tejer 3 más 1, 2 y 3, que son las 3 cadenitas que van a dar el alto a nuestro primer punto alto. Y aquí, en el último que tejimos anteriormente a las 3, picamos y tejemos un punto alto, una cadenita y en el mismo lugar dos puntos altos. A ver, en la primera carrera es un poco difícil, pero ahí lo ubicamos y en el mismo lugar ponemos dos puntos altos. Uno y dos. ¿Sí? Hemos hecho un abanico. Si viste el video de los mitones, entonces sabes por qué estamos haciendo estos abanicos. Luego levantamos la hebra y vamos a dejar dos cadenas libres. Aquí tenemos una, porque esta de acá es la que hemos tejido. Tenemos una y dos, dejamos libres. Y en la tercera entramos y tejemos dos puntos altos. Uno y dos. Una cadenita de separación. Y en el mismo lugar, en la misma cadenita, dos puntos altos más. Uno y dos. Y así vamos a continuar, enlazamos nuevamente, dejamos dos cadenas libres, una, dos, y en la tercera entramos para tejer dos puntos altos, uno y dos, una cadenita de separación y dos puntos altos más en la misma cadena en el mismo espacio, uno y dos. ¿Sí? Vamos a continuar. Enlazamos, dejamos dos cadenas al aire, una, dos o libres. En la tercera entramos, tejemos un punto alto, segundo punto alto, una cadenita de separación y en el mismo lugar, en la misma cadenita, otra vez dos puntos altos, lo que venimos haciendo desde el inicio. ¿Sí? Ahí está. Así vamos a terminar toda nuestra cadenita. Uno y dos libres y en la tercera entramos nuevamente y repetimos el abanico formado de cuatro puntos altos separados por una cadenita. Ahí está, uno y dos.
Y aquí ya nos quedan solamente estas tres del final. Contamos una, dos, y en nuestra última y tercera cadenita repetimos el abanico. La primera carrera a veces se hace un poquito dificultosa, pero con el empeño que nosotros le ponemos, siempre va a ser fácil lograr lo que queremos. Ahí ponemos el tercer punto alto. Y ahí está, hemos terminado. Se ve así como si fuera un arquito, pero no se preocupen porque luego va a quedar muy recto. Ahora vamos a ir a la segunda carrera. ¿Sí? La segunda carrera, vamos a dar la vuelta a nuestro tejido y vamos a subir con tres cadenitas. Una, dos y tres cadenitas. Mucho ojo aquí. Nuestros abanicos son de cuatro cadenas y yo tengo una cadena aquí al filo. Lo que voy a hacer es solo el inicio, tejer un punto alto, una cadenita y mis otros dos puntos altos que corresponden al abanico. Ahora les explico por qué. Y hay que tener cuidado aquí si no se nos aumentan los puntos. Porque aquí tenemos tres puntos altos, más el del ribete vendría a ser como nuestro abanico de cuatro puntos altos. ¿Sí? No es un abanico al inicio, pero es lo que tenemos que hacer para mantener la línea recta. Y luego en el resto de los abanicos, los repetimos ahí en el centro del abanico, miren, igual lo que hemos hecho en la carrera anterior, dos puntos altos, una cadenita de separación y dos puntos altos en el mismo lugar. Es decir, repetimos abanico sobre abanico. Nuevamente, un punto alto, dos puntos altos, una cadenita y dos puntos altos. Lo voy a hacer aquí hasta llegar delante de ustedes para que vean que no hay ningún truco y es muy fácil. Vamos al siguiente abanico en el centro. No confundamos el espacio entre abanico y abanico, sino que estamos yendo al centro del abanico, ¿sí? Donde está la cadenita, allí. Un punto alto, dos puntos altos, una cadenita y dos puntos altos. Uno y dos. Enlazamos nuevamente nuestro ganchillo y vamos al siguiente abanico en el centro y repetimos lo mismo que venimos haciendo desde la primera carrera. Dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Y ya estamos aquí en el último abanico que lo tejemos normalmente. Solo al inicio de nuestra labor en cada carrera es donde tenemos que hacer la variante, ¿sí? Y aquí hacemos dos puntos altos más. Y ya está nuestro abanico. ¿Qué hacemos? 1, 2, 3 cadenitas, damos la vuelta y repetimos lo mismo que hicimos en la carrera anterior. Solamente tejemos un punto alto, ya que este cuenta como si fuera un punto alto, una cadenita de separación y dos puntos altos. Esto lo vamos a hacer solo al inicio de cada una de las vueltas, ¿sí? Y seguimos repitiendo abanico sobre abanico de la misma manera. Esto va a ceder y va a quedar recto. Tengo aquí uno más avanzado. Aquí está, miren, ahí está. Es lo que yo he hecho. Igual que lo que les he mostrado a ustedes, ¿sí? Igualito, hemos continuado tejiendo de la misma forma hasta tener... A ver, vamos a contar las carreras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 carreras. Que en este caso, siempre me gusta medir con el centímetro para que a ustedes también les quede igual. De repente tejen más tupidito, de repente tejen más flojo y eso hace variar el tamaño. ¿Sí? Un aproximado de 17 centímetros de largo. Bien. Lo que vamos a hacer a continuación es unir, ¿sí? Esta labor no tiene ni revés ni derecho porque como una carrera la hacemos al revés y la otra al derecho, pues los dos lados vienen siendo iguales. Vamos a colocar así de dos, vamos a dar la vuelta porque en este lado tenemos la hebra y vamos a unir. Lo que vamos a hacer es ir aquí a estos tres puntos cadenitas o este primer punto alto. Y vamos a pasar por allí para unir con el crochet, ¿sí? Ahí está. Vamos a tejer
una y dos cadenitas y vamos a ir al centro de nuestro abanico y al centro del abanico de abajo. Y tejemos un medio punto. Dos cadenitas y vamos aquí, al espacio entre abanico y abanico, aquí. Y aquí abajo también, tenemos que tener mucho cuidado de que vayamos al mismo lugar. Y tejemos un medio punto. Nuevamente, dos cadenitas y ahora nos toca el centro del abanico aquí arriba y también abajo el centro. Ojo que el abanico de abajo está de cabeza, ¿verdad? Pero ahí está su centro. Entonces vamos al centro con un punto bajo. Nuevamente, dos cadenitas y al espacio entre abanico y abanico y al de abajo también. ¿Sí? Entonces así vamos a continuar poniendo dos cadenitas de separación entre cada punto bajo y como yo ya sé dónde está, simplemente lo tejo allí, ¿sí? Yo lo calculo ya, pero ustedes, si aún no lo saben hacer, tienen que mirar la primera hilera, pasar a la segunda, ubicarse. Ahí está. Dos cadenitas de separación, centro de abanico abajo, medio punto. Dos cadenas de separación, espacio entre abanico y medio punto. De manera que no nos tiene por qué quedar nada sobrando ni adelante ni atrás de nuestra labor, ¿sí? Entonces vamos, dos cadenitas de separación y vamos aquí al último abanico en el centro, dos cadenitas de separación y a nuestro primer puntito que teníamos ahí. Ahí está. Hemos tejido hasta allí y ha quedado cerrado, ¿sí? Miren cómo ha quedado. Como una especie de costura, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación es asegurar con una cadenita más y cortamos. Ahora, algo muy curioso les enseño. Cuando hicimos nuestro mitón, hemos tejido primero en punto en dos agujas y al final hemos tejido el borde en crochet. Nuestra bufanda que va a tono o es conjunto con este mitón, la hacemos en el sentido contrario. Hemos tejido primero en crochet y ahora vamos a pasar a lo que es dos agujas, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es fácil y sencillo, no hay que rompernos la cabeza. Escogemos el lado que más nos guste, no hay revés ni derecho. Yo creo que este será mi derecho. Bien. Y vamos a tomar las dos hebras que teníamos hace un momento. Ahí están las dos hebras, en este caso porque estoy tejiendo en dos colores, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá, a uno de los extremos donde tenemos estas orejitas, aquí. Miren, a ver si quisiera que lo vean claramente, pero entre las dos cadenitas que hemos tejido siempre nos han quedado unos orificios. Los espacios entre las cadenitas, eso es donde vamos a trabajar. Entonces vamos a introducir ahí nuestra aguja de tejer y vamos a poner así. ¿Sí? Bueno, puedes hacerlo de la mejor manera que tú te sientas más cómodo. Y vamos a anudar con uno y dos lacitos. Siempre por seguridad, ya saben ustedes que cuando lavamos las prendas o algo, no se nos vaya a soltar. Y luego se malogra todo. Ahí está. Entonces tomamos nuestro... Ahora sí, y lo que vamos a hacer es recoger los puntos como cuando trabajamos en dos agujas, ¿sí? Un punto, dos puntos. En cada uno de los espacios que tenemos aquí, que hemos hecho las cadenitas, allí vamos a tejer. Tres puntos, siguiente espacio, el cuarto punto. Ahí ustedes lo van levantando. Miren, ustedes levantan acá, no hay nada. Acá sí hay, ahí está. 5 puntos, 6 puntos, miren aquí están los medios puntos y ahí está la cadenita, las dos cadenitas, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos, ahí tenemos 12 puntos, bien. Vamos a ayudarnos con el crochet para esconder esta hebrita que tenemos por aquí, así hacia adentro. Ahí está.
tenemos 12 puntos. Lo que vamos a hacer a continuación es tejer en punto Santa Clara, porque nuestro mitoncito está tejido en punto de Santa Clara o punto bobo o punto del derecho. ¿Sí? No nos preocupemos por estas hebritas, luego las escondemos. Vamos a hacer aquí un aumento. ¿Sí? Tejemos un punto para el derecho por el lado de adelante y otro al derecho por el lado de atrás. Un punto al derecho sin botar, tomamos el de atrás también y tejemos. Si quieres conocer cómo hacer diferentes tipos de aumentos, también tenemos en nuestro canal, en el curso básico de dos agujas, cómo hacer diferentes tipos de aumentos, ¿verdad? Algunos dejan agujerito, otros son imperceptibles a la vista, otros dejan un nudito, en fin, tenemos 5 maneras distintas de hacer aumento. En este caso yo estoy haciéndolo así, tomo la hebra por delante, tejo y sin botar, porque aquí tendría que botar el punto, voy y tomo la hebra de atrás. ¿Sí? Yo sé que ustedes también tienen su forma, su estilo, y eso está bien, lo hacemos a la forma que más nos acomoda. Entonces, si teníamos 12 puntos, ahora tenemos 24 puntos. ¿Sí? Y eso está bien. Con 24 puntos vamos a tejer la siguiente carrera, todo del derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Ahí tenemos nuestros 24 puntos, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación es tejer 1, 2, 3 puntos y en el cuarto punto vamos a volver a repetir el aumento una vez por delante, una vez por detrás. 3 puntos más. 1, 2, 3 puntos. Todo es al derecho, ¿verdad? Y luego un aumento, una tejida por delante y una por detrás que forma el aumento. Nuevamente 1, 2, 3 puntos al derecho y luego tejemos por delante y sin botar por detrás. 1, 2, 3 puntos, tejemos por delante y luego por detrás haciendo el aumento. 1, 2, 3 puntos, tejemos el siguiente por delante y también por detrás. 1, 2, 3 puntos y en el último el aumento como en el primero. Ahí está. ¿Sí? Y aquí, a partir de aquí, continuaremos tejiendo de la forma sencilla, común y corriente. Todos los puntos, tanto del revés como del derecho, todos al derecho, ¿no? Nuestro punto Santa Clara, nuestro punto básico a dos agujas. Les quiero decir algo, ¿por qué tejo con agujas circulares cuando podría usar las agujas simples y comunes? Porque las agujas circulares nos sirven para cuando algunas veces nos vamos de repente al hospital, a la cita médica, a visitar a alguien y estamos en el autobús, de repente queremos tejer, queremos avanzar con nuestro tejido e incomodamos a las demás personas con los palitos que se van hacia un extremo y al otro. Si estamos tejiendo con agujas circulares, esto no va a pasar. Y entonces pueden aprovechar ustedes el tiempo de espera tejiendo sin molestar a nadie, porque ni siquiera pasa el espacio de nuestro ancho. Ahí está. Y seguimos tejiendo. A veces pensamos que las agujas circulares solamente sirven para tejer sin costura, pero en realidad nos sirven para muchas cosas. Una de ellas es darnos comodidad para tejer. Solo voy a hacer esta carrera nada más para terminar, contar cuántos puntos tenemos y luego nos encontraremos cuando tengamos el largo que necesitamos para nuestra bufanda, ¿sí? Ahí está, miren ustedes cómo están quedando aquí, se ve mucho mejor. Nuestros puntitos
y en la misma tonalidad que los mitones, ¿sí? Y el mismo detalle que los mitones aquí abajo. Bien, contamos entonces, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 puntos. El mismo ancho que tenemos en nuestros mitones, ¿sí? Entonces vamos a continuar tejiendo así hasta tener 1,20 m aproximadamente y luego les enseñaré cómo terminar la chalina. Todo en punto de Santa Clara, todo al derecho, ida y venida, hasta tener 1,20 m partiendo de aquí, ¿sí? Partiendo de esta parte vamos a contar. Vamos a tomar nuestro centímetro, me gusta ser muy clara y específica. A partir de aquí, nuestro tejido va a ir avanzando hasta que tengamos 1,20 m. Es la medida que yo le quise poner. Si ustedes la quieren más larguita o más corta, dependerá también de ustedes. Yo voy a tejer hasta 1,20 m y allí nos vemos. Bien, y ya en esta parte estamos para terminar nuestra bufanda. Y acá vemos que tenemos un aproximado de 51 centímetros. Y como la tenemos doble, entonces prácticamente hemos llegado y hemos pasado un poquito el metro, ¿no? Yo les decía que íbamos a tejer hasta 1,20 m. En este caso yo voy a tejer hasta tener 1 m de largo, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer ahora es darle la forma a la parte final de esta bufanda de la siguiente manera. Vamos a tejer los puntos juntos para cerrar y vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos juntos, ¿sí? Hacia arriba y luego tejeremos normalmente el resto de los puntos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos que nos quede en una forma redondeada el final de nuestra bufanda. También podría haber quedado recto o en punta, pero en este caso lo queremos hacer así. A ver, tenemos un nudito por acá. Ahí está. Entonces, al inicio de esta carrera, después de haber llegado al metro o al 1,20 m, si es que tú lo deseas así, dependiendo del largo que quieras que tenga tu bufanda, al inicio vas a disminuir 3 puntos. Ahora hemos terminado esa carrera, vamos nuevamente siempre hacia arriba tejiendo del revés, un punto junto, 2 puntos juntos, 3 puntos juntos, como disminuciones, ¿verdad? Bajamos la hebra y seguimos tejiendo normalmente hasta terminar la carrera. Recuerden que esta bufanda, al igual que los guantes o los mitones, perdón, que hemos tejido en el video anterior, están hechas en la doble técnica, ¿verdad? En la técnica de agujas y también de crochet. Bien, hemos terminado esta carrera y lo que hacemos es repetir lo que estamos haciendo anteriormente. Tejemos 2 puntos juntos al revés una vez, 2 veces y 3 veces. ¿Sí? Y seguimos tejiendo al derecho el resto de la carrera. No se preocupen si acá quedan unos bultitos, si no queda tan derechito, porque al final con algo que vamos a hacer, allí vamos a poder hacer que todo quede muy prolijo, muy derechito. Y esto es lo que vamos a hacer hasta llegar al final de nuestra labor. Terminamos la carrera y nuevamente tejemos 2 puntos juntos por 3 veces, siempre del revés, ¿sí? Ahí está. Y seguimos tejiendo así. Miren, se va disminuyendo a ambos lados. Ahí está. Vamos a continuar tomando nuevamente 2 puntos juntos, tejiéndolos juntos hacia arriba por 3 veces, la segunda y la tercera vez. Y cada vez tenemos menos puntos. A ver, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estamos en la mitad.
ya que teníamos 30 puntos. Entonces vamos a disminuir una vez más 3 puntos juntos de 2 en 2, 1, 2 y 3, siempre tomando los juntos del revés. El resto como normalmente tejemos del derecho. Vamos a arreglar las lanitas por acá. Ahí está. Y para poder saber si estamos exactamente iguales, vamos a ver que acá tenemos una gradita, dos graditas y esta es la tercera gradita. Y para acá tenemos una, dos, tres graditas. Entonces estamos iguales de ambos lados. Amén. Una, dos, tres. 1, 2, 3. A ver, no sé si ahí se dan cuenta, pero quiero que se den cuenta. Miren, estos son los tres primeros puntos que hemos disminuido. Luego estos tres que se encuentran más arriba y luego estos tres que se encuentran más arriba. Luego tenemos aquí estos tres de aquí y estos de aquí, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ya cerrar nuestra bufandita tejiendo todos los puntos de 2 en 2 juntos, siempre al revés. Al revés para conservar el punto de Santa Clara. ¿Sí? Así. Y miren, ahí estamos en el último punto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar nuestra tijera. Vamos a dejar un espacio más o menos prudente siempre para tener facilidad de ajustar el último puntito y ahí está. ¿Por qué hemos hecho estas disminuciones? Aquí les explico. Porque no queríamos que nuestra bufanda termine totalmente recta en una línea, ¿verdad? Sino que le dé una especie de puntita. Ahora lo que vamos a hacer es que como esta bufanda está tejida en dos técnicas, tanto en ganchillo como en palitos, lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle un borde, ¿sí? Y vamos a ayudarnos de nuestro ganchillo. En este caso voy a usar del número 4. Bien. Voy a tomar la lana que es del color más oscuro, o en este caso el hilo, porque hemos usado combinando estos dos colores, yo voy a tomar el más oscuro. En el caso que tú quieras ponerle del más claro, no habrá ningún problema. Y nos vamos a una de las esquinitas, aquí, donde hemos tejido el primer punto. Y ahí vamos con nuestro ganchito a asegurar esta hebra, tejiendo con las dos hebras juntas. Y hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenitas, ¿sí? Y picamos justo aquí en esta segunda hilera que tenemos. A ver, quiero que lo veas. Hice aquí en la primera y ahora vamos a la segunda. Luego 1, 2, 3, 4 y a la siguiente hilera. Medio punto. 1, 2, 3, 4. Siguiente hilera, medio punto. 1, 2, 3, 4. Siguiente hilera, medio punto. 1, 2, 3, 4. Siguiente hilera o carrera, como le quieras llamar. Allí. 1, 2, 3, 4. En cada una de estas líneas que forman la hilera de Santa Clara, vamos a ir uniendo nuestras cuatro cadenitas con un medio punto. Y nos va a ir quedando así, como un ribetito, una especie de blondita, ¿sí? Entonces voy a continuar por todo lo largo de mi bufanda y nos encontramos por esta parte de aquí. Y aquí ya estamos llegando a esta parte de acá. Ya a la unión donde tenemos el ojalillo por donde va a pasar nuestra bufanda, ¿no? Entonces continuamos. 2, 3, 4 y ponemos ahí calculando también el espacio entre. Bien, ya acá ya hicimos un nudito, tenemos más hilo allí y vamos a tejer cuando hemos llegado aquí nuestras cuatro cadenitas y vamos a pasar, no sé si aquí lo pueden apreciar bien, pero se ve cada una de las carreras, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cada una de esas carreras y vamos a tejer medio punto, ¿sí? Calculando también. Vamos a tejer una cadenita, 2, 3, 4 cadenitas
y tratando, bueno, en este caso yo de ocultar mi nudito, voy a pasar a la segunda carrera. 1, 2, 3, 4 cadenitas y paso a la otra carrera, ¿sí? En cada una de las carreras voy uniendo con medio punto mis 4 cadenitas para ir bordeando este ojalío. 3 y 4 y paso a la otra. 1, 2, 3, 4 y paso a la otra carrera. Y así voy a ir hasta llegar a la altura de la mitad, ¿sí? Porque lo tengo así. Entonces, allí calculando, cuando he llegado allí, voy a hacer lo siguiente. Voy a tejer también 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, y voy a ir acá. Entre cada abanico hay un espacio, ahí voy a ir a ese espacio y voy a tejer medio punto. 1, 2, 3, 4, y el otro espacio entre abanico y abanico, medio punto. 1, 2, 3, 4, siguiente espacio, medio punto para poder llegar al otro lado. 2, 3, 4, y así. 1, 2, 3, 4. Y estas cadenitas al mismo tiempo no permiten que se abra demasiado, sino que quede muy cuadradito, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y voy aquí, medio punto. Ahora voy a voltear mi tejido. Y voy a continuar por aquí, por el lado de aquí encima, como en el de este caso, ¿verdad? Ahí está. 1, 2, 3, 4 y repito lo mismo, voy a la carrera. 1, 2, 3, 4 y voy a la siguiente carrera, que hay como unos ojalitos aquí. 1, 2, 3, 4 y voy a la siguiente carrera. Y así voy a continuar de esta manera bajando por todo el espacio del ojalillo. Cuando digo ojalillo me refiero a este espacio que hay aquí, ¿verdad? Por donde va a pasar la bufanda. Hasta llegar a esta parte de aquí y voy a continuar haciendo por este ribete lo mismo que hice aquí. 4 cadenitas, medio punto por cada espacio de hilera. En cada uno de estos espacios voy a picar. Entonces voy a llegar hasta ahí. Para explicarles una vez más y que quede bastante claro, para que no nos confundamos y nuestra bufandita nos salga muy bonita, ¿sí? Entonces ya aquí prácticamente estoy y paso a este espacio que tengo aquí y pico con medio punto, 1, 2, 3, 4 y voy a este espacio de aquí, pico con medio punto, 1, 2, 3, 4 y voy a este espacio, porque aquí está la carrera, aquí está la otra carrera de Santa Clara y yo voy a este espacio, ¿sí? Y así voy a continuar por todo el camino para que le dé este efecto así como de orleado, como de blondita a mi bufanda. Entonces voy a llegar aquí y luego al llegar a esta esquina de la bufanda, donde hemos hecho estos remates, vamos también con esto a ayudarnos para que quede muy bonito el filito. Entonces allí nos vemos, vamos a continuar. Bien, entonces hemos venido así a lo largo de toda nuestra chalinita y ahora ya vamos a llegar a esta parte donde teníamos las especies de graditas que yo les decía, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es diferente a lo que hemos hecho acá. Vamos a tejer solamente 2 cadenitas, 1 y 2, y vamos a tomar así este puntito que está aquí de la primera disminución, ¿sí? Luego 1, 2 y vamos a pasar calculando, que estas cadenitas que estamos haciendo vayan templando nuestro tejido, siempre 2 cadenitas, y que vayan poniéndolo recto, así, miren, haciendo un filito, ahí acerco a la cámara, miren, haciendo un filito así, porque acá lo tenemos así como que deformado, ¿verdad?, el ribete, entonces eso es lo que vamos a hacer, 1, 2, como que vamos recogiendo los puntitos, ¿sí? No hay específicamente un lugar dónde meter la hebra, a ver, aquí me equivoqué y tomé una hebrita que no era. Como decía, no hay un lugar específico para poner el ganchillo, simplemente vamos calculando que nos quede así muy lisito. 1, 2, otra vez 1, 2 cadenitas y vamos a otro lugar. 1, 2,
Y así, miren, cómo se va formando un filito muy prolijo, muy diferente al que tenemos aquí. Entonces vamos a continuar así. Uno, dos, y vamos aquí. Y aquí ya estamos, sí, en esta partecita que está muy derechita, pero continuamos igual calculando más o menos el espacio. Y vamos a tomar esta hebrita que nos quedó allí para poder esconderla un poquito. Cadenitas, pasamos al siguiente espacio, una, dos cadenitas, y así vamos buscando el espacio donde vamos a ir tejiendo, ¿sí? Haciendo el borde, miren, ahí está el borde, uno, dos, siguiente espacio, uno, dos, y ahí estamos terminando de esconder nuestra hebrita. Y ya hemos llegado. A ver, quiero que vean aquí cómo nos queda allí. Ahora sí, miren, hemos terminado el borde. Lo que vamos a hacer es regresar por sobre estos puntos para poder hacer estas onditas, ¿sí? Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y damos ahí cerquita para que sean estas onditas que hemos venido haciendo. 1, 2, 3, 4 y ahí cerca. 1, 2, 3, 4, y ahí, 1, 2, 3, 4, podemos darle, miren, en cada uno de los medios puntos que hemos hecho en la carrera anterior, 1, 2, 3, 4, porque más o menos tienen la misma distancia, ¿sí? 4 cadenas, medio punto, 1, 2, 3, 4, 4 cadenas, medio punto. 1, 2, 3, 4, 4 cadenas, medio punto, 1, 2, 3, 4, y aquí medio punto, 1, 2, 3, 4, medio punto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y estamos dándole ahí en cada medio punto que hemos tejido la carrera anterior. Ahí está. Y ya estamos casi llegando al final. Vamos aquí y hemos terminado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tejer una cadenita más y cortamos la hebra un poquito larguita para poder, con la ayuda de nuestra aguja lanera, poder esconderla, como vamos a hacer en este caso, ¿sí? Primero metemos por allí nuestra agujita lanera y luego vamos a poner las hebritas. Ahora hacemos lo mismo con esto. Y ahí está. Hemos terminado,
Vamos a cortar todas las hebritas que nos quedan. Vamos a dejar muy limpia nuestra labor. ¿Sí? Entonces, después que ya lo tenemos hecho, lo que nos queda es ponernos la bufanda, ¿sí? A ver. ¿Cómo nos la pondríamos? De la siguiente manera. Así. La tomamos por aquí, metemos nuestra mano al ojalillo e introducimos la otra, la parte final de la bufanda y jalamos. Y ahí está nuestra bufandita. Ahí está mi perrita de mal humor. Yo le vamos a dedicar tiempo ahora cuando terminemos. Bien, aquí está. Miren, así queda nuestra bufandita. Si ustedes quieren, podrían ponerle aquí un botón de madera, podrían ponerle de repente un prendedor, una florcita de las que ya hemos hecho, un lazo en el color beige, como en el caso de los mitones que tejimos, pero nos queda muy bonita y lo práctico de esta bufanda es que no se nos va a correr y se nos va a caer ni necesitamos hacerle el nudo, ¿sí? Por este pasante que tiene, simplemente corre y la ponemos a la medida que necesitamos ajustar allí en nuestro cuello. Bien, miren qué bonita quedó con su ribete y no la hemos terminado en línea recta así, ¿verdad? Sino tiene un toque así como redondeado. Bien, espero que les guste, que se animen a hacerla, que la compartan a través del Facebook de Vivir Tejiendo para ver cómo les quedó. Y por favor, déjennos sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Queremos saber qué les parece el trabajo que estamos haciendo, de qué manera podríamos mejorar. De repente, qué parte de la explicación no quedó clara, podemos responder a todas sus dudas. Y si todavía no lo han hecho, pueden suscribirse para formar parte de la familia de Vivir Tejiendo y ser avisados de todos nuestros videos. Hasta la próxima.